¿Qué tal, carnalito? Yo soy Julio César, mejor conocido en el bajo mundo de la música como Pelus. Digo en el bajo mundo porque también los mortales tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar de lunes a domingo, si es posible, aquí en el Teatro de la Ciudad, a mis espaldas, en el Palacio Municipal. Adentro está el Teatro de la Ciudad y tenemos llamado a las 11 de la mañana. Vamos a hacer montaje de audio y de iluminación, porque bueno, mi trabajo básicamente es eso. Ya llevo algunos añitos aquí, se me hizo buena idea, ¿por qué no?, hacer algunos videos para todos ustedes de cómo se realiza el montaje de audio y de iluminación. Son las primeras transmisiones dentro de la contingencia del COVID-19 y como ven, hay muy poca gente con cubrebocas, es muy raro verlos a todos ellos. Así, vamos a hacer un video y tenemos llamado a las 11 de la mañana con el director Carlos de la obra Euforia, esperando les agrade a todos ustedes. Al ratito les vamos a contar más de lo que es la obra, el montaje, la realización, los ensayos, la función. La transmisión es por Facebook a las 7 de la noche y bueno, pues nosotros vamos a darle, a ver qué tal sale todo esto, esperando les agrade. Se me hizo buena idea hacer estos videos, se me hizo buena idea hacer videos ya de montajes, de obras, porque todas son distintas, no hay rutina aquí en el teatro. Todos los días son distintos, todos los años son distintos, conciertos, conferencias, teatro. Tenemos informes de gobierno, vamos a darle, señores, señores, ya tenemos llamado, ya nos están esperando allá adentro para empezar lo del audio y la iluminación. Obviamente la idea es hacerlo de una manera que independientemente de lo que hagamos nosotros como equipo, pues no seamos los responsables que digan, oye, se ve todo bien, pero alguien filmó mal, como se ha visto en las filmaciones. Segundo, yo ya he visto y digo, ¿por qué no pusieron el audio? Y eso no es culpa del teatro. ¿Por qué estás empalmadas? No es culpa ni de la compañía. En la primera obra, claro, sí, del y también eso como ir allá, porque inclusive hay partes donde le vamos a hablar literalmente a la cámara. O sea, rompemos esta idea de... O sea, recuerden que es de la cuarta pared y que la gente sepa que está viendo una obra. O sea, sí es fuerte, pero recuerden, es una obra. Su mundo, el real, es más fuerte. Estamos sofocando. Ya se cansó el Félix. ¿Me pueden pasar un maquito, por favor? ¿Me pueden pasar un maquito, por favor? ¿Me pueden pasar un maquito, por favor? Thank you.
Esto es lo que abre el hico. ¿Está bien, maestro? Ok, sí, está bien. Que el Félix ya está haciendo soundcheck. Al Juanito ya le dio hambre. ¿Qué estás haciendo, Félix? Estamos haciendo el monitoreo. El monitoreo para escenario y para transmisión. Vamos a ocupar el ambiental para la transmisión que vamos a mandar al subgrupo 4, o sea, una mezcla independiente. En este caso sería este, el ambiental. Ya nos está, aquí nos indica el que sí está entrando señal de allá abajo. Y este es el 58 que vamos a ocupar. No sé en qué momento, todavía no nos dan ni qué. Ni creo que nos den, pero bueno. Esta es la tramoya. Aquí checamos todos los telones, toda la escenografía del teatro. Está un poquito pesado todo. Y arriba están los contrapesos, puente. Luego le haremos un recorrido hasta ahí arriba. Son 25 metros del piso del escenario hasta la parrilla. ¿Qué opinas de mi matrimonio? Veo grandes problemas y una separación inminente. ¿Pero por qué? Madre, en poco tiempo les contó de todas las aventuras que había tenido y los lugares por los que había visitado. Y en menos de 5 minutos, con su carácter alegre y bonachón, había logrado conseguir sacarle una sonrisa al rostro de la reina. Pues eso está bien, ¿no? Digo, yo soy un huérfano y me la he pasado así toda la vida.
está la mayor cantidad de niños secuestrados, y la respuesta es, sigue siendo difusa, sigue siendo ninguna, y es parte del gobierno en el que estamos. Gracias. Amigos, pues este fue el Teatro de la Ciudad de Puebla, un poco de lo que se vive allá adentro, esperando les haya gustado. Nosotros ya nos vamos a casita, pero vamos a hacer más videos esperando les agrade. Suscríbanse, carnalitos, estamos viendo la próxima. Recuerden, Teatro de la Ciudad, los tiempos de COVID. Lávense las manos con agua y jabón, gel antibacterial.